Since NAFTA was approved in 1994, the worst trade deal ever made by any country, I think, in the world. We are going to renegotiate the worst trade deal ever made in the history, not of our country, in the history of the world. NAFTA. 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 Anybody ever hear of NAFTA? I'd also like to welcome here the representatives from Mexico and Canada and tell them they are, in fact, welcome here. They are our partners in the future that we are trying to make together. NAFTA has been a horrible deal for the United States. It's been very good for Canada. It's been very good for Mexico. Empezamos a vivir las consecuencias del TLC en el año, dos, tres años antes de que entrara, por ahí del los 90, justo con el gobierno de Carlos Salinas. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha traído una serie de implicaciones para la vida comunitaria. Desde hace aproximadamente 30 años, esto ha sido paulatino y progresivo. Se ha recrudecido la pobreza en el país. En Oaxaca es un caso específico. La privatización de los bienes comunes, la privatización de los bienes que en un momento estaban en manos de comunidades indígenas, ahora se están colocando bajo los intereses empresariales e intereses transnacionales. En el ámbito educativo, bueno, no estamos exentos de una cuestión catastrófica, ya que al renegociarse el Tratado de Libre Comercio va a permitir la entrada libre de todas las empresas mineras, y que nosotros creemos y estamos seguros que es el fin último de todas las reformas estructurales que han implementado en el país. A partir de que el TLCAN entra en vigor, se abre el mercado a las transnacionales. Empezamos desde lo que es el campo hasta lo que es la medicina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El campo recibe un golpe, un tiro de gracia. Si ya lo habían dejado que empezara a morir, el TLCAN viene a darle el tiro de gracia. ¿Por qué? Porque el campesino común no pudo competir contra la infraestructura que traía, que tiene Estados Unidos o Canadá. Es lamentable la situación de la llegada de todos los megaproyectos mineros, proyectos eólicos y las zonas económicas especiales, que es un famoso desarrollo, el cual pues no trae más que la destrucción de las comunidades, la destrucción de nuestra madre tierra. Esta situación de los proyectos pues ha traído muerte para personas que defendemos la tierra y el territorio.